tenemos una invitada especial, una invitada de elegancia, una joven artista que promete, Violeta Urtiz Berea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ay, es la primera que me saluda. Qué fuerte. Siempre la gente viene y se sienta y habla nomás. ¿Tuviste gente así medio irreverente? Sí, gente rara. A vos, el tema de Alcides, esa que dice Violeta, Violeta, ¿cómo estás, Violeta? Esa, no la dejes ir, Esa, no me salía mal la letra. ¿Tuvo algún tipo de efecto en vos? Me imagino que eras muy jovencita cuando salió el hit. No, me encanta. ¿Te encanta? Porque a mí Pipo Chicolatti, por ejemplo, con Ricardo Rubén, medio me cagó la vida. ¿Tu nombre es Ricardo? Sí, Ricardo Rubén. Ah, te llamás Ricardo Rubén. ¿La podés creer? ¿No estudiaste mucho de mi vida? De... ¿Me viste actuar alguna vez? Te vi actuar, pero como en la cuarta de estas. Bueno, está bien, no nos adelantemos. Saliste 10 años con el ruso Berea. ¿Cómo está hoy el rusito? ¿Es una suposición? Me lo informan acá por la cucaracha. Me encantó tu participación en el circo de Susana. Me asusté un poquitito cuando vi que te doblaste el tobillo en una de las pruebas más difíciles. Sí. ¿Quedaste resentida de la lesión? No. ¿Estás mejor? Yo no estuve en el circo de Susana. ¿No estuviste en el circo de Susana? No. ¿Quién era entonces? Vos... ¿Sabés quién soy? Sí. No solamente sabemos quién sos, sino que en la producción estuvimos trabajando durante las últimas 2 o 3 semanas, juntando un montón de material. ¿Gente que me va a saludar? Vas a ver, es fuerte. Es fuerte, lo vas a ver en el monitor ese, ahí. A ver. Lindo, ¿no? Sí. Bueno, y estoy al tanto de que tu novio es un colega artista, joven argentino. Sí. Un chico alto. Sí. Lo recuerdo de haberlo visto, por ahí, que alguna vez haya venido y me haya pedido que le firme un autógrafo, esas cosas, ¿viste?, que hacen los chicos. Entonces, lo que me intriga es... Él no me contó lo mismo, pero bueno, está bien. Dale, sigamos. Lo que me intriga es... ¿Hay o sea, vos tenés como alguna cosa así que te atrae el dibujante de historietas? Yo te quiero poner en esta situación igual acá en cámara. Porque, bueno, yo soy una persona casada también. Tengo... Claro, bueno. Tengo una sorpresa para vos. No. Sí. Te va a encantar, me parece, porque yo vi una nota porque quería saber a dónde venía. Sí. Te tenía voz de nombre, pero más o menos. Y bueno, y vi que Axel Kuchevaski, que espero Axel. Estar diciendo bien su apellido. Axel, sí. Kuchevaski. Se pronuncia así. Sí. Sí, sabía que estaba pifiando un par de letras. Vos le pedías el Oscar, que dijiste, no trajiste el Oscar. Sí. Y bueno. No. Uy. Bueno, qué fuerte. Acá está. Ni Martín Fierro, que sería el Oscar de nosotros. Es. Che, qué lindo. ¿Te gusta? Sí. Mira vos. Televisión Revelación. Mm. En 2007 te ganaste esto. No me lo regalaron. Pero te me regalaron. Lo gané. Hay una diferencia. Sí, igual. Sí, en el 2007. Pero está mal, porque yo te veía que en 97, 97. Cinco, sí. ¿No? Por ahí ya. Y bueno, me vieron 10 años después. Es como que te revelaste 10 años después. ¿Quiénes son los jurados? Ventura, Cacho Castaña. Y bueno, ellos. Cacho Buenaventura. Me vieron 10 años después, pero se ve que en ese momento se les reveló algo de mí. Es verdad que en ese programa maravilloso, que era Magazine for Five, que yo lo veía cuando tomaba leche chocolatada, pero que los niños, entre las que estabas vos, les daban de tomar Red Bull o bebidas. ¿De dónde sacaron esa info? Me lo han dicho actores, pequeños actores y actrices que pasaron por Magazine for Five,
Y que ahora tiene algún que otro problemita con... Claro, uno quiere hacer un programa arriba y divertido y para toda la familia y se encuentra con las oscuridades del mundo de la televisión. Y bueno, si vos te querés meter, atendete a las consecuencias. Era un buen programa, ¿eh? Yo, cualquier programa con niños drogados es maravilloso. Es un producto nuevo, muy bueno. Es unos termos, básicamente. Son los termos, la marca Rosenthal. Pero... ¿Qué tal? Escuchame una cosa. Entonces... A mí me tienen que garpar por esto. No, no, porque vos sos invitada. No, no, no es así. Entonces, ellos a nosotros nos dan plata. No, pero en serio lo digo. Yo hice publicidades y... Yo te vendo tu... ¿Qué vas a hacer? Ocho mujeres, próximamente, en el teatro con Violeta Ortiz Berea. Listo. Ahí ya nos debes plata. Soy Violeta Ortiz Berea, ¿qué tal? Bueno, Violeta Ortiz Berea, no sé, una actriz muy buena, Revelación 2007, Martín Fierro, está de novia con un dibujante que no soy yo. Bueno, y próximamente más momentos. ¿Qué tal? Soy Violeta Ortiz Berea, Gabriel Martín Fierro. Y acá con mi Martín Fierro tenemos muchas ganas de tomar un café. Por suerte tengo mi termo Rosenthal. ¿Qué tal?